si yo estoy al mismo nivel de los dembuceros, ellos van a hacer dembow porque es lo más fácil. Sí. Ahorita tú dijiste que hay muchísimos jóvenes que se pueden inspirar con la historia de nosotros, que estamos aquí luchando todos los días. Es cierto. Ellos se pueden inspirar porque ellos están todos los días ahorrando 1,000, 3,000 pesos, cogen fiado, empreñan una prenda, trabajan duro en una gomera para después ya grabar un dembow. Yo les digo, si están grabando dembow y soltaron una pistola y agarraron un lapicero, sí, son delincuentes menos. Yo lo aplaudo y lo apoyo. Pero el dembow no es mi género preferido porque no goza de buena musicalización, no goza de buena interpretación, porque carece de letras, carece de música como la que necesita el país ahora mismo. Nosotros somos un género que estamos creciendo. Entonces, por ganarte 10,000 pesos, no te cualquierice, no te vulgarice. No es necesario usar un lenguaje coloquial o obsceno para progresar. Yo te recomiendo que si tú vas a ser lo mejor del mundo, si tú vas a hacer algo, a ser mejor. Si tú vas a cantar, no seas un dembucero. Y con respeto a los dembuceros, es que seas un artista, que son cosas diferentes. Si tú vas a poner una paletera, no pienses pequeño. No ponga una paletera. Pon la mejor paletera del mundo. Una sustituta. Pon la mejor paletera del mundo. Entonces, dijo Donald Trump en un libro que yo estoy leyendo ahora, que se lo recomiendo a todos los jóvenes, se llama El Toque de Midas. Compren ese libro, que lo que cuestan son 700 pesos. El Toque de Midas, que habla acerca del espíritu empresarial que tienen los jóvenes y nosotros no podemos desarrollar. El Toque de Midas dice, Donald Trump, uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Si como quiera hay que pensar, pues piensa en grande. Porque ya como quiera que sea, tú vas a pensar. Ya va que va a quemar neuronas. Ya que tú lo hablo en grande. No se habla en grande, entonces... no a la música mala. No a la música mala. Poeta, sabes que la República Dominicana hoy se despertó con una noticia que a todos joven, incluso personas que no consumen nuestra música, sabes, no bajó, no cambió el semblante. Y lo que nos ha sucedido a nuestro hermanito Black Point. ¿Qué palabras se merece la familia, lo ha llegado a Black Jonas Point de parte de Poeta Callejero? Tengo el corazón destrozado. Tengo el corazón destrozado. Ana estaba en la casa de él, yo ayudándolo a él y a la mamá a agarrar un maco grandísimo que había, que estaba saltando por toda la casa. Y tuve a Black Point que lleno de tatuajes, lleno de aretes, sí, y estaba encaramado en un mueble que le tenía miedo a un maquito, así. ¡Uy, poeta! ¡El maco! Y viene el blanquito, que cualquiera cree que con el candito, bonito, bonito. Sí. Entonces yo le dije al maco, yo no sé por qué tú inventas con un loco como yo. Y ahí estaban los vecinos, estaba todo el mundo. Entonces, yo hago esta experiencia porque a veces que la sociedad... hay gente que se alegra de la cosa mala que le suceden a otro, y malos exponentes del género urbano, que venimos de abajo y por eso tenemos muchos odiadores, muchos haters, mucha envidia. Yo les pido que no dividan, que se unan, y a Jehová ahorita mismo los muchachos saben que me acosté cuando estaba en el hotel y me levanté y dije, señores, vamos a orar todito, vamos a reunirnos, hacer una ronda y vamos a orar por Black Point, que me dijeron que lo van a operar, tú sabes. Me da muchísima pena. Tiene un excelente momento. Sí. La carrera de él viene hacia arriba ahora mismo. Muchos temas pegados en la calle, mucha aceptación. Y imagínate, yo espero que como un guerrero que él sepa convertir lo que es la mala suerte en buena suerte. Porque si se recupera y sale bien y aprende de lo sucedido, entonces se convierte en una mejor persona, en una persona más grande que cualquier otra porque maneja más experiencia. Entonces yo espero que él se rodee. Ahora cuando se recupere, que yo sé que se va a recuperar porque una persona fuerte, porque la oración de un pueblo entero le tiene que llegar. Tiene que llegar. Entonces yo espero que se rodee de la persona que lo aconsejen y que lo bien manejen, porque una buena empresa sin un manejador se va a pique. Viene para abajo y necesitamos que el talento de él venga para arriba. Y lo vamos a hacer así. Yo sé que en el Dios que yo creo me ha sido misericordioso, y con la oración de todos nosotros, nuestro hermanito Black Point pronto estará en los escenarios. Amén. A los demás que no beban mucho. Si van a tomar, porque uno bebe suelten a veces. El guía, suelten uno el no guía. Puede decir que no beban. Todo el mundo al final del día, aunque uno diga que no van a beber. El alcohol sí. Lo venden y está ahí. Entonces, que le den un volante a alguien. Por ejemplo, yo nunca manejo, maneja Melvin. Entonces, ¿y cómo hacemos Piché y yo que los dos bebemos y manejamos? No. Es un lío. Vengan con otra gente. O no. O el falle ciego. No, por la mía, carro. Falle ciego. Entonces, sí. No manejen tan rápido. Yo mejor me quedo manejando en el Corestor. Ya, esto fue para romper el hielo un poquito. Mira.